Presidente. Como ejemplo ilustrativo, vimos de debatir esta mañana un proyecto de ley donde fueron rexeitadas las enmiendas de este grupo que propuñan una feminización, un uso de la lenguaje igualitaria. Es un ejemplo ilustrativo de la hipocresía prevalente en las políticas de igualdad, de cómo en cada intervención de administración, en las comparecencias, cansan de decir que la igualdad tiene que ser una materia transversal. Y luego votan en contra de cosas como esta. Yo pienso que desconocen o qué a transversalidad de una medida política. De cómo falan de lacra social cada vez que sucede un asesinato machista y al mismo tiempo son quienes de recortar los recursos dedicados a loita contra a violencia machista. De cómo a Xunta y el Grupo Parlamentario Popular coinciden en la importancia de educación en la formación. Y después son quienes de seguir financiando los colegios que segregan por sexo. De cómo falan de importancia de ayudas víctimas y no se están a implementar medidas reales con limitación del salario de la libertad de tantas veces criticado en la Comisión de Igualdad, con su congelación, con nula inclusión sociolaboral, etcétera, etcétera. Es decir, de palabra, fantástico, pero en la práctica, absolutamente nada. Resulta difícil que luego aquí no se acepten las críticas que se realizan. Porque las críticas no se fan cargando gobierno con responsabilidad de los casos de violencia de género, como insinuó o señor Rueda no pasado pleno, sino con las políticas que este gobierno practica y que perpetúan el sistema patriarcal y los recortes en los medios que hay disponibles para las víctimas y también, evidentemente, en todas las consellerías, porque igualdad es claro que algo transversal a pesar de que este gobierno no lo practique. Y ahí sí teñen ustedes responsabilidades. Durante las comparecencias en la Comisión de Igualdad, las comparecencias que no fueron de responsables del gobierno, porque estas prácticamente no respostaron nada, de manera sistemática se está a reclamar formación, por ejemplo, para las personas profesionales de las distintas dependencias e instituciones públicas. Las primeras, o gobierno, queixábase cuando solicitábamos que fuera de obligatorio cumplimiento para todas y todos los sectores sanitarios, de justicia, educativo, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, sin embargo, repito, na meirande parte de las comparecencias son los profesionales y las profesionales los que están a reclamar precisamente esta formación ante ausencia de la misma. Plantexamos, estando de acuerdo con solicitado en la iniciativa, evidentemente, imos la votar a favor, una enmienda con dos puntos, un deles precisamente dedicado a garantir esa formación continua, extensiva, a todos los sectores de atención directa con víctimas o potenciales víctimas. En la pasada sesión de la Comisión de Igualdad vivimos una magnífica comparecencia de las directoras de los centros dos CIM de Galicia, que le pregaron al Gobierno que aplicase a la legislación vigente. Y le pegaron además un repaso tremendo. Deronle un baño de realidades de cómo están las cosas. Precisamente exigían que la formación en género no podía ser algo voluntario. Denunciaron que xulgados, instituciones, no conocían en muchos casos o comportamiento de una víctima y los procedimientos indicados ante las sospechas de violencia de género. Denunciaron también sesgo de género en algunas denuncias. Es algo que es gravísimo. Un aumento, además, de victimización secundaria relacionada con la descoordinación de recursos que obliga a las víctimas a pasearse por múltiples instituciones, voltando a repetir o caso de violencia de género. Denunciaron múltiples problemas en relación con conexión, con asentes jurídicos y problemas con las derivaciones, por ejemplo, de sanidad a los recursos disponibles. Por eso, en la nuestra enmienda, añadimos también un segundo punto que solicita, con carácter urgente, un diálogo multilateral que coordine los recursos existentes entre CIN, Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Igualdad, Bienestar y Sanidad. Porque las consecuencias de descoordinación, quien las pagan son las mujeres víctimas. Y, por lo tanto, ahí sí tiene responsabilidad este Gobierno. No resto de puntos de la iniciativa, obviamente, estamos de acuerdo e íbamos a votar a favor, evidente, a necesidad de investigación de un caso tan grave como ha acontecido en Ourense, como caso de Isabel, o reiterar
reiteramos tamén na nosa intervención na interpelación, a falla de recursos tamén é evidente e foi denunciada en varias ocasións na Comisión de Igualdade, tamén polas directoras do CIN, e, polo tanto, vou rematando, non son responsabilidade directa do Goberno, evidentemente, os asesinatos de mulleres, faltaría máis, pero que sí é responsabilidade do Goberno e os medios que hai a dispor para loitar contra a violencia de xénero e para prevíla. E, polo tanto, é responsabilidade do Goberno non só poñer un laciño violeta na lapela os 25 de novembro e os 8 de marzo, senón poñer medios necesarios, coordinar os servicios e formar os profesionais e as profesionais. Máis nada.